Coronel, llevo ya 2 años como soldado. Como rastreador, jinete, tirador y explorador. ¿De veras? Sí, señor. Podría resultar más útil con los regulares. ¿Dónde aprendió a rastrear, disparar y montar? Mi padre me enseñó. ¿Y le enseñó algo de humildad? Lo intentó, no cuajó. También le enseñó todas las sendas de los venados y atajos de las ciénagas de aquí a Charlestown. Y por eso pidió su traslado. Correremos la voz. Empezaremos por la ribera sur del Santí. Cubriremos más terrenos y nos dividimos. Muy bien, cabo. Usted coja Harrisville, Pembroke y Wakefield. Yo iré por el norte del Santí. Nos veremos en la vieja misión española del Pantano Negro. Sí, señor. Cabo. Ten cuidado. Sí, señor. ¿Tiene usted hijos? Reverendo, con su permiso quisiera anunciar algo. Joven, esta es la casa de Dios. Lo comprendo, reverendo. Le pido disculpas. Estamos llamando a filas a la milicia de Carolina del Sur. He venido para alistar a todos los hombres de bien. Hijo, estamos aquí para rezar por las almas de los hombres ahorcados ahí fuera. Sí, recen por ellos. Pero honrenles tomando las armas con nosotros. Y traer más sufrimiento a esta ciudad. Si el rey Jorge puede ahorcar a esos hombres amigos nuestros, puede ahorcar a cualquiera de nosotros. Dan Scott, apenas hace una semana te oí despotricar durante 2 horas hablando de independencia. ¿Ann? Señor Hardwick, ¿cuántas veces le he oído hablar de la libertad sentado a la mesa de mi padre? La mitad de los feligreses, incluido usted, padre. Y usted, reverendo, son ardientes patriotas como yo. Y ahora, cuando más se les precisa, ¿se pararán en las palabras? ¿Es esa la clase de hombres que son? Solo les pido que actúen conforme a las creencias de las que con tanta firmeza han hablado y en las que tan firmemente creen. ¿Quién se une a nosotros? Un pastor debe cuidar de su rebaño. Y a veces, luchar contra los lobos. ¡Ah!
¿Seguro que este es el mejor lugar para reclutar milicianos? ¡Dios salve al rey Jorge! Creo que hemos venido al mejor lugar. ¿Hay recompensa? Esta vez no hay dinero por las cabelleras, Robbins, pero puedes quedarte o venderme los mosquetones y el correaje de los casacas rojas que mates. A mi hermano lo ahorcaron en Aqua. Esos malditos casacas rojas merecen morir. Alístate. Con todos mis achaques, no pasaría de la primera escaramuza, ¿no, señor? Pero llévese a mi negro. Él luchará en mi lugar. Occam, ven aquí. No es muy listo, pero es fuerte como un toro. ¿Escribes? No, señor. Bien, pues haz una marca. ¿Por qué? Acabo de entregárselo yo. En cualquier caso, pon tú una marca. Eso servirá. Voy a rajar casaca roja. Apuesto a que lo harías. ¿Qué edad tienes, hijo? Todavía no da la talla, pero su día llegará. John Billings, sabía que aparecerías. Corre por ahí una historia acerca de 20 casacas rojas muertos a manos de un fantasma o lo que fuera. Llevaba algo Cherokee, un tomahawk. ¿No eres mayorcito para creer en fantasmas? ¡Mira los caballeretes! ¿Dónde están vuestras mamás? ¡Si aún no se afeitan! ¡Oh! ¡Os habéis traído los juguetes! ¿Cuántos has conseguido? 12. Esos hombres no son los adecuados. Son de la clase que necesitamos. Ya han luchado antes en este tipo de guerra. ¿Y qué hay de mí? ¿Yo soy de esa clase? Cielos, no. Tú eres de los que dan mala fama a esa clase. Llego puntería y precisión. ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! Querida Ann, nuestras fuerzas siguen creciendo. Mientras sigamos luchando, otros vendrán a luchar a nuestro lado. Anhelo verte y hablar contigo. Y espero que nuestro servicio me lleve cerca de ti. Hasta entonces, ahora y siempre afectuosamente tuyo, Gabriel.
terminada, milord. La he estrechado por detrás, le he añadido charreteras más anchas y galones dorados. Es una manta de caballo. Ah, no sé, milord. Está bastante lograda. Muy lograda, milord. Bien, es una lograda manta de caballo. Coronel Tavington, ¿por qué tras 6 semanas sigo aquí, en Middleton Place, asistiendo a un baile en Carolina del Sur, cuando debería asistir a bailes en Carolina del Norte? Primero el robo de mi equipaje personal, incluidas mis memorias en las cuales he invertido innumerables horas, luego la mitad de los puentes y embarcaderos de aquí a Charleston quemados. Coronel, si no puede proteger nuestros suministros de la milicia, ¿cómo pretende protegernos de los regulares coloniales o de los franceses cuando lleguen? Milord, no combaten como los regulares, no podemos encontrarlos. Coronel, son milicianos. Son campesinos con bieldos. Me temo que son bastante más, milord. Les ha instruido su comandante, ese fantasma. Fantasma, fantasma. Usted ha creado ese fantasma, coronel. Milord. Su brutalidad ha nutrido sus filas, sin lo cual ese fantasma habría desaparecido y yo ya estaría en Carolina del Norte o en Virginia. En mi defensa, milord. Oh, basta, basta. Menudo soldado es usted, derrotado por un cuento infantil. Deme la manta de caballo. Milord. O'Hara, parece que nuestro barco de suministros ya ha llegado. Sí, milord, así es, sí. ¿Y por qué llevo todavía estos harapos? Milord, su vestuario de repuesto está a bordo del barco, pero al coronel Tavington le ha parecido mejor recoger nuestras armas y municiones primero. Ahora las están descargando. Le queda bien ese color. Esta. ¿Lo llevaba un muerto? Esas bestias también le robaron los perros. Sí, sí. Buenos animales. Un regalo de su majestad. Ahora estarán muertos. ¿Es que ya no hay decencia? Oh, ¡fuegos artificiales! ¡Preciosos!